La leyenda del Tzentzontle. Xumecatzin, el señor del sauce, era un viejo mercader del reino de Chalco, que recorría los caminos cargando preciosos abalorios, joyas de oro, piedras hermosas, pieles multicolores, además de hierbas aromáticas y curativas. Cierto día, se organizó una caravana de mercaderes mexicas con destino a Tehuantepec. Xumecatzin, que por esos días se encontraba en tierras tenochcas, se unió a la expedición. Los mercaderes, que también eran valientes guerreros, iban cruzando el río de las mariposas, llamado actualmente como Papaloapan, embarcados en fuertes canoas, cuando escucharon un canto no identificado hasta entonces. Los comerciantes mexicas desembarcaron al oír esta dulce melodía y se adentraron en el espeso bosque continuo al río. Cuando llegaron al lugar donde surgía el canto, los mercaderes se asombraron al descubrir una hermosa doncella cuya mirada dirigía a la luna. La joven misteriosa fue capturada a pesar de sus súplicas y la obligaron a subir a la embarcación. El camino era largo hasta Chalco, así que tomaron un pequeño descanso. Cuando Xumecatzin llegó a su palacio, llevó a la mujer triste a sus aposentos. Allí la tranquilizó. Como no consiguió que la joven hablara, a pesar de todas sus preguntas, le dio un nuevo nombre: Tzentzontle, que significa 400 voces. Xumecatzin le ofreció todas sus riquezas y abalorios: las plumas multicolores de quetzal y papagayo, las esmeraldas, los aderezos de oro, la obsidiana, las pieles de jaguar y los trajes exquisitamente labrados. Tzentzontle ni siquiera se emocionó al ver tan fascinantes riquezas, pues ella había observado esas y muchas otras cosas en el bosque donde vivía. Gracias al enorme tesoro que poseía, Xumecatzin pudo ofrecer una gran fiesta para agradecer a los dioses el haber encontrado a tan hermosa mujer. El requisito para asistir era adornarse con rosas, las flores más preciadas de la naturaleza. En la fiesta de agradecimiento hubo oloroso copal en los incensarios. Se repartió néctar de las flores, así como de otras sustancias. Y por último, se sirvió un exquisito y espumoso dulce de cacao. Sin duda, en toda la fiesta, Tzentzontle destacaba por su gran belleza. Entre todos los participantes, vestía un hermoso traje confeccionado con las más finas telas, regalo de Xumecatl. El festejo duró casi 3 días. Al término, Xumecatzin se desposó con la encantadora Tzentzontle. A pesar de todos los regalos que su esposo le ofrecía, Tzentzontle no era feliz. Pasaba los días postrada en el umbral del palacio, sin pronunciar alguna palabra. Cierto día, el tequigua Xumecatzin tuvo que partir a una expedición hacia las fortificaciones de Danibapu, que era un cerro sagrado llamado Monte Albán, pues tenía que cumplir una misión militar. Dejó a su mujer a cargo de sus esclavas y se encomendó a los dioses para llegar con bien a su destino. Cuando la expedición avanzaba cerca de los bosques que colindaban con el río de las mariposas, Xumecatzin escuchó un hermoso canto que le pareció muy conocido. De inmediato ordenó desembarcar y se adentró en el espeso follaje. En el sitio en donde se entonaba la melodía, descubrió parado en una rama un insignificante pájaro, que huyó despavorido al ver que Xumecatzin se acercaba sigilosamente. La caravana cumplió su misión y meses después iban de regreso a casa. Al llegar a su palacio, Xumecatzin fue recibido con la terrible noticia: ¡Tzentzontle ha muerto! Una tarde nublada, Tzentzontle había fallecido y su alma
se convirtió en un hermoso pájaro, que emprendió el vuelo hacia la lejanía del palacio, emitiendo tristes y desgarradoras notas. Shumekatsin, dolorido, recordó que el pájaro que había visto días atrás, junto a las aguas del Papaloapan, sufrió mucho al saber que su mujer se había alejado de sus brazos para siempre. Pero agradecido con los dioses por convertirla en aquella ave que emitía ese canto tan hermoso.